I love this place. This place is great. It's the whole vibe. You know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy, muy parecido a Puerto Rico. Y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Pelota de caucho, a veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. So, okay. Cuando lo vi, dije, tres mujeres, dos hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Bueno, esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar, somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball Fight. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron tres días que nos hizo, fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros. Todos de verdad están haciendo, demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa. Pero nos queda la experiencia, pues, y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando.